Mire, yo quiero hablarle de dos casos de cáncer medular de tiroides familiar. La mutación es valina 804-metionina. El primer caso, que es el padre, está operado, pero no le quitaron más que el tiroides. Los ganglios no se los han quitado porque en principio con la punción parecía que no era necesario, parecía que no era maligno. Bien, un año hace de la operación, en septiembre. El seguimiento que se está haciendo es con la técnica de, a ver, analizar el CEA y la calcitonina con la técnica CLIA. Nos aseguran que no necesita ser estimulada para saber si la enfermedad está progresando. Laboratorio aquí en Madrid. La calcitonina no estimulada está en cero, entiendo, está indetectable, por lo que me dices. La no estimulada con esta técnica en el último análisis le da 1,3. Le puedo dar los resultados anteriores, pero este análisis es el que menos le ha dado. La no estimulada. Con esa técnica nos aseguran que es el único hospital que está perdón, el único laboratorio que tiene de referencia en España que se puede hacer sin estimular. Bueno, la pregunta es, ¿qué validez tiene esta técnica sin estímulo? Y si con estímulo sería tan problemático, si ahí existe algún riesgo para el paciente por lo aquello que no se hace. Esa es una, tengo varias, si es posible. ¿Yo qué es? Eso, en principio, yo diría que en un carcinoma medular de tiroides hay que hacer linfadenectomía del compartimento central en el 99,99% de los casos. Dentro de un proyecto, de un estudio con ganglio centinela, se podría plantear en algún momento hacerlo de una manera distinta, pero si ya tenemos poca evidencia y estamos como innovando en el papilar, en el que hay muchos más casos, en el medular es como muy atrevido. Yo plantearía quitar los ganglios siempre. En un Ya, en paciente. este instante, ¿no? No, no, al principio. Vale. Lo No, sé, no lo se ha sé. hecho, sí. Pues en un paciente que se ha operado, si todos los marcadores y todas las pruebas apuntan a que está curado, es posible que esté curado. Que a lo mejor someter al paciente a una segunda cirugía sobre un cuello ya operado, y la cirugía que hemos dicho antes, que quitar los ganglios siempre tiene más morbilidad, más complicaciones que quitar solo el tiroides, habría que pensar en cada caso en concreto. Con un valor de calcitonina prácticamente indetectable por una técnica muy sensible, es muy probable que el paciente esté curado. ¿Es seguro? No, no es seguro. Entonces, ¿qué aporta el hacer la calcitonina estimulada respecto a no hacerla? Detecta algunos casos que se le podrían escapar a la calcitonina no estimulada. El ensayo que propones o del que hablas simplemente es un método como más sensible de calcitonina. Y entonces quienes lo tienen presumen de que probablemente con un método tan sensible ya no haga falta hacer pruebas de estímulo. No tenemos evidencia suficiente para decir eso. Todavía no hay suficientes estudios en los que se haya comparado las dos cosas. ¿Por qué ha caído un poco en desgracia la calcitonina estimulada? Por problemas de acceso al fármaco para hacer el estímulo. La calcitonina estimulada es una prueba muy sencilla en la que se inyecta una proteína que se llama pentagastrina, muy pequeñita, y se ve cuánto sube la calcitonina después. Entonces, esto nos permite detectar algunos casos que no estaban curados, que tenían calcitonina muy bajita, pero que después de hacer el estímulo se ve que realmente les sube. La pentagastrina es un medicamento que no da dinero, que no da beneficio. Se utiliza en muy pocos pacientes, es muy sencillo de fabricar, es muy barato y ha dejado de fabricarse por eso. Y hay temporadas, hay rachas que se consigue porque un laboratorio irlandés la ha empezado a producir o un laboratorio australiano ha empezado a producir y en cuanto hay una racha que está disponible, todos pedimos para tener unas pocas. Pero realmente hay muy difícil acceso a él. Otras pruebas de calcitonina estimulada que no sean con pentagastrina se han propuesto y hay test de estímulo que se hacen con omeprazol o test de estímulo que se hacen con calcio, pero estas pruebas no están tan bien estandarizadas, no sabemos tan claro a qué llamaríamos un punto de corte para decir si tiene más de 10 es que la enfermedad sigue, si tiene menos de 10 es que no sigue. Yo en este caso en concreto, sin poder asegurar que el paciente está curado, lo que plantearía es un seguimiento y una vigilancia de cerca y estar muy pendiente de que en cualquier momento pudiera ocurrir alguna cosa.
si es disponible y se puede hacer un test de calcio, pues a mí, yo en mi hospital lo haría porque me aporta un poquito más de información. Si me llega elevada, sí que tiene algo y tengo que ir a buscarlo. Si no me llega elevada y está igual, pues no estoy tranquilo del todo, porque es un test que no está muy estandarizado, pero me aporta más información para quedarme más tranquilo. ¿Te has respondido? El problema sería entonces la accesibilidad al medicamento para inyectárselo cuando al hacerle la prueba. Yo creo, esa es una de las razones fundamentales por las que se ha dejado de hacer. ¿Pero no se puede hacer entonces? Que en estos momentos, yo hace más de un año que no he hecho ningún test porque no he conseguido acceder al fármaco, pero en los últimos 10 años ha habido temporadas como esta, en la que ha sido difícil acceder, pero eso no quiere decir que en el futuro no se pueda acceder a él nuevamente. Pero de momento, en estos momentos, no se puede acceder. Pues entonces estamos al descubierto, digamos. Entonces una prueba que nos podía aportar más seguridad no la tenemos. Tenemos una prueba que nos aporta un poco menos de seguridad. ¿Vale? Que evidentemente es un desastre, sí. Que evidentemente hay cosas baratas y fáciles de hacer que podían ser útiles y que como no, tal y como está organizado el mundo, como no dan dinero no se hacen, es cierto. ¿Y cómo puedo enterarme cuándo se puede hacer esa prueba teniendo la cuenta de Astin? Yo creo que solo tienes que tener un médico al que te fíes, que demuestre que está interesado en hacer esa prueba y que periódicamente él, que esté al día, intente mirar o averiguar si la puede conseguir. Habitualmente nosotros para esto nos ayudan mucho los servicios de farmacia. Les decimos, mire, necesito conseguir este fármaco, entérate, llama a la Agencia Española del Medicamento, llama a la Agencia Europea del Medicamento y nada, si hay algún laboratorio en el mundo que lo produzca, lo podemos pedir. ¿Y lo tengo que llevar yo al laboratorio? No tienes que llevarlo tú al laboratorio. Tú, el clínico, el endocrino, el oncólogo, el cirujano, el médico que te vea, es el que podrían ellos con su hospital y con farmacia intentar conseguirlo de esta manera. Ya te digo que ahora, justo hoy, es imposible. Pero en un futuro podría volver a estar disponible. De todos modos, una calcitonina de unos meses después de la cirugía de cáncer de tiroides es un dato de muy buena pinta. No podemos poner la mano en el fuego, pero es un dato de muy buena pinta. Bueno, tengo más preguntas. Perdona, un segundo. Sí. ¿Qué tamaño tenía el tumor antes de la tiroides? 1,5. Vale, ¿el nivel de calcitonina? Bueno, era el nódulo, 1,5. El nivel de calcitonina, la prueba se hizo mal y no lo podemos saber. Al mes o al mes y medio de operarle le daba 10. Pero no era el mismo laboratorio de referencia. Ya cuando conseguimos llegar a unos sitios más fiables... Tienes la opción de hacerle una calcitonina tradicional que no sea... tan sensible, si no es cero, yo me pensaría seriamente el vaciamiento. Sí. Porque la pentagastrina te aparecerá cuando te aparezca. Ya. Pero si efectivamente esta prueba es tan sensible, que yo no la conozco, no soy experto en esto, pero si una prueba tradicional de calcitonina te resulta cero, que es lo que vas buscando, calcitonina en el organismo solo fabrican las células T, ¿no? Y de un paciente que también tiene el gen, 22 años, y que no le da cero tampoco. ¿Pero no se ve tumor en la ecografía? No. Ahí la indicación sería tiroidectomía total. Probablemente la linfadenectomía no está indicada. Pero ya. Tengo que ver. Tengo que ver, porque esa es una mutación muy rara. No lo recuerdo. 22. Sí, en principio, en esos pacientes que tienen la enfermedad, que tienen la mutación, tienen mucho riesgo de desarrollar la enfermedad. No sabemos si a los 22 años lo tiene o no, pero el concepto clásico es que no nos podemos arriesgar a que la desarrollen. En función de la mutación en concreto, sabemos que el riesgo de que aparezca la enfermedad antes o después existe. Hay mutaciones en las que el cáncer medular de tiroides suele aparecer los primeros 5 años de vida. Hay mutaciones en las que aparece un poco más tarde. Pues la mutación que tiene tu familia no es de las más agresivas, pero aún así nosotros plantearíamos cirugía probablemente sobre los 5 o 5 a 10 años en pacientes que tuvieran esa mutación en concreto. Una pregunta también era si se adelanta la expresión del gen con las generaciones. Porque desgraciadamente la familia los ha conocido a partir de los 50 años, un hermano más joven, 40, solo tenía hiperplasia de tiroides y el hijo, la siguiente generación, 22 años, ¿se adelanta normalmente con las generaciones la expresión del gen? De forma general, en los cánceres familiares de tiroides sí que es frecuente que los hijos tengan el cáncer antes que los padres. En concreto, en cáncer medular de tiroides familiar, sabemos mucho más. Y cuando digo que sabemos mucho más, quiero decir que cada mutación en concreto se expresa de una manera distinta.
Entonces, la edad de aparición cuando alguien tiene valina 804 leucina es menos importante que el paso de generación, que es lo que nos da la importancia de a qué edad suele aparecer, es justo el saber eso. El hecho de que yo no pensaría que por tener esa mutación los nietos y los bisnietos la vayan a tener antes, la van a tener probablemente las fechas. Eso nos da mucha más información que lo otro con lo que nos manejábamos antes, que era una cosa como más general y que vale para cuando no sabemos el gen afecto o cuando hablamos de la enfermedad de forma global. Deduzco entonces que no tiene por qué adelantarse, ¿suele entender? Eso es, no tiene por qué adelantarse una vez que sabemos eso. Bien, y por último, creo que ya es lo último. La última ya. Cuando aumente la calcitonina, aunque hemos dicho que no es una cosa que deberíamos fiarnos mucho, ¿solo estaría la metástasis en los ganglios del cuello? ¿O ya se habría pasado donde quisiera? No lo sabemos. Entonces, el sitio más frecuente donde está la enfermedad es en los ganglios del cuello. El segundo sitio más frecuente es probablemente los ganglios del tórax, en el medular de tiroides, en el mediastino. Pero puede ocurrir incluso que se haya ido a otros sitios. Puede ocurrir que se haya ido al hígado o que se haya ido al pulmón, que son de los sitios más frecuentes fuera de los ganglios donde se ha ido. Por eso hay que vigilar de cerca y por eso ante la más mínima señal de que ha vuelto la enfermedad hay que hacer pruebas para ver. Entonces, la opción del padre que tiene la operación ya hecha o mal hecha, ¿es vaciamiento total o solamente vaciamiento central total? Que responda el cirujano si quiere, pero yo creo que antes de plantear eso, planteate lo que ha propuesto él, que me parece razonable, pedir una calcitonina de las de siempre y si llega indetectable del todo, quedarte tranquila y vigilar. Bien, es reciente, de un mes, 1, lo que le he comentado. 1,3. Vamos a ver. Más de un mes. Sí, sí. La cirugía septiembre del año pasado. Hace más de un año, ¿no? La cirugía. Sí, más de un año. A ver, conceptualmente, la calcitonina solo la segregan en el organismo las células C del tiroides. Por tanto, si hay calcitonina, hay células C. Sí. ¿De acuerdo? Si me dices que tienes un análisis en el que la calcitonina está elevada, yo, si fuese familiar mío, le haría un vaciamiento. Y le haría un vaciamiento dependiendo, pero le haría un vaciamiento bilateral y central incluido. Con el cáncer de medular de tiroides tenemos más de un problema. Aquí el radioyodo no es activo. Sí. Los señores oncólogos con los inhibidores de tirosina quinasa tienen que estar muy fundamentados. Y lo único que es útil es la cirugía. Y con la cirugía prácticamente siempre vamos tarde. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos un tumor localizado en el tiroides y tenemos tumor, hay que hacerle el vaciamiento y si le haces bilateral y central, mejor, cuando lo tenemos. Otra cosa es que no lo tengamos como en línea, entonces se le puede hacer una tiroidectomía. Pero ya, también. Yo creo que si tenemos, es que esta mutación yo no conozco bien el comportamiento, lo repasaría, ¿eh? Pero yo sí sería partidario ahora, te puedo contestar porque te podría engañar. Pero yo, en este caso, si hubiese que operarle, sí sería subsidiario de una tiroidectomía simple, porque no hay tumor. ¿De acuerdo? O sea, conceptualmente, siempre vamos tarde. Cuando hay tumor, ya ha pasado a los ganglios. Cuando hay un ganglio positivo, ya tiene metástasis. Siempre vamos tarde. Por eso, en el caso del carcinoma medular familiar, creo que la opción que te va a dejar más tranquila y que más posibilidades es exponerte al riesgo es con una linfadenectomía. Si le han hecho una tiroidectomía total, si vas a un centro en el que tengan mucha experiencia en hacer segundas y terceras intervenciones, digamos que la morbilidad es aceptable. ¿De acuerdo? Sí. A costa de una cicatriz más grande, eso sí. Pero la morbilidad es aceptable. No he entendido por qué el hipoparatiroidismo está casi seguro si se hace tiroidectomía, o sea, si se quitan todos los ganglios. Porque entiendo que el paratiroides está soportado sobre el tiroides, entonces al quitar los ganglios no los vemos. ¿Okay? Las paratiroides derivan del cuarto arco branquial en el desarrollo inmunológico, en el desarrollo embriológico, y son unas estructuras diferentes, hay que separarlas del tiroides. Están íntimamente adheridas. Sí. Además, su vascularización es capilar.
Yo creo que todos los cirujanos que hacemos cirugía endocrina operamos con gafas de aumento, porque las estructuras son tan sutiles, tan pequeñas, que corren el riesgo de que corres el riesgo de romperlas y desvascularizarlas excesivamente. Pero aunque las vayas a buscar simplemente la manipulación, ocurre que estos vasos se pueden trombosar, la paratiroides quedar isquémica. Esto es, digamos, porque es muy difícil distinguir la paratiroides del resto del tejido linfoganglionar. Hay que ir a buscarlas, intentar dejarlas, pero muchas veces no se consigue. Es un riesgo, no es seguro. Sí, es un riesgo. Es un riesgo. A ver, los cirujanos, lo primero que hacemos en estos casos es ir a buscar las paratiroides. Si las encontramos, lo que hacemos es un reimplante en la musculatura. No sabemos cuántas de estas luego van a volver a funcionar y cuántas no, pero es un riesgo muy serio. No es tan grave quizá en adultos, porque, y sobre todo mujeres, porque prácticamente todas tienen, por las hormonas femeninas, el metabolismo del calcio fatal, ¿no? Todas tienen déficit de calcio, entonces, bueno, pues tienen necesidad de otros fármacos, no solo vitamina D y calcio, sino que tienen otros, necesidad de otras. Pero es muy importante, sobre todo en los niños, porque en estos momentos la vitamina D se contribuye a la formación ósea. Entonces, en los niños, dado que el tuyo es un familiar, es un carcinoma familiar y probablemente tengas familiares que operar cuando sean jóvenes, hay que tener un cuidado exquisito. Por eso, cuanto antes los operes, menos riesgo de que tengas que quitar los ganglios y menos riesgo de... En las reintervenciones, mira, el riesgo de hipoparatiroidismo, nosotros tenemos un hipoparatiroidismo definido como necesidad crónica y permanente de tomar vitamina D y calcio para mantener los niveles de calcio. Tenemos un paciente de cada 500, cuando son primeras intervenciones, y se van a 10 de cada 100 cuando son segundas intervenciones. Cuando es en este caso que encima hay que hacer, probablemente estemos rozando cifras del 20 o del 30%. Uno de los estudios que tenemos en marcha y que estamos iniciando es el cultivo de células paratiroideas, con el objeto de pacientes que sean de altísimo riesgo, localizar a toda costa una paratiroides, cultivarla, crear células suyas y después, si se desarrolla el hipoparatiroidismo, volver a reimplantársela. Pero es muy precoz, todavía estamos en fase de, bueno, pues, de encontrar dinero para poder comprar los reactivos en los que hacer las granjas. ¿Son células madre? Sí, necesitamos células madre. Lo que pasa es que el uso de células madre es muy controvertido, es complicado. Sobre todo cuando estás hablando de cáncer, no puedes mezclar las dos cosas, porque puedes crear un constante. Sí, hola, buenos días. Primero agradecer a todos los ponentes el interés por nosotros y luego muy concretamente a ver qué opinión tenían de cirugía de un medular también, un solo nódulo. Lo que pasa que había otros dos en el tiroides, eran hiperplásicos, ponía en la anatomía patológica, y ha quedado mitad de tiroides izquierdo. ¿Había que volver a operar o no? ¿De qué tamaño era el...? 2 centímetros. ¿Cuánto? 2. 2 centímetros. Llegamos tarde. Complicado. No sé si has oído la contestación que sí. Le di antes. Es un medular esporádico. Tendrías que ver cómo están los ganglios, nivel de calcitonina y... Los ganglios negativos. ¿Te hicieron linfadenectomía? Sí. Central y homolateral. Vale. Yo creo que es una cirugía correcta y seguir vigilando, ¿no? Si tienes un, o sea, resto que tiroideo... Que el resto izquierdo no volverá a operar, ¿no? Depende del tamaño, pero yo creo que no me metería ahí para esto, ¿eh? Sí, pero sí que vigilaría estrechamente. Vale. Gracias. Tienes el estudio genético hecho y es negativo, ¿no? Pues eso es lo que marca la diferencia. Si el estudio genético llega negativo, lo más probable es que esos nódulos sean nódulos casuales. Habría que hacer lo mismo que con cualquier otro nódulo, pincharlo ante la más mínima sospecha de mala pinta. Si el estudio genético llega positivo, te tienes que volver a operar, porque en ese resto puede aparecer cualquier nuevo tumor. Si es genético,
Eso, bueno, entendemos estudio negativo como que no se encuentra el gen alterado y positivo como que está alterado. Hola, buenos días. Mi pregunta es general, porque hemos particularizado mucho en casos. En mi caso también es un papilar operado hace 3 años y es un caso, por el momento, bueno, o sea, de buen pronóstico, no hay ninguna cosa preocupante a la vista. Entonces, yo quería, se ha hablado de riesgo, se ha hablado de pruebas genéticas, se ha hablado de control por endocrino, pero muchas veces este proceso es muy rápido, ¿no? Desde que te diagnostican el cáncer, el paso siguiente a la cirugía, hay veces que casi no te dejan ni pensarlo. ¿Sería mejor un planteamiento, viendo el buen pronóstico de la enfermedad, de hacer un estudio mucho más completo, una ecografía completa, un estudio genético, y emplear en este tiempo diagnóstico, en este periodo diagnóstico, más tiempo para llegar a una mejor cirugía y un mejor tratamiento? Esto, por un lado. Y la segunda es, hablamos de porcentajes, pero son unos porcentajes, y no puedo decir ilusorios, no son ilusorios, pero son unos porcentajes especulativos. ¿Para cuándo un censo de cáncer en España? Respecto a la primera pregunta, yo casi pensaría lo contrario, que el retrasar mucho la cirugía agobia mucho al paciente, que sabe que tiene una enfermedad de la que se va a tener que operar y que, por mucho que el médico le diga que tiene buen pronóstico, hasta que no lo vea, que se ha operado y se ha curado, no se lo va a creer. De todos modos, damos tiempo para pensar. Lo que ocurre es que no, entendedme. Nosotros vemos al paciente rápido, habitualmente los cirujanos le ven en una semana, se intenta organizar la cirugía, pues en mi hospital suele tardar como un mes. Todos los pacientes se operan con una ecografía hecha antes para ver si tienen ganglios o no, que se hace en ese mismo mes. Y casi ninguna prueba más que pudiéramos hacer nos va a cambiar el planteamiento, porque que tenga un gen mutado o tenga otro no cambie que haya que operar el caso. Aquel paciente que necesita más tiempo, tiene más tiempo. Cuando diagnosticamos un cáncer de tiroides durante el embarazo, es muy frecuente que le propongamos al paciente que espere a dar a luz para operarse. Porque desde el punto de vista médico hay casos en los que se puede esperar. Lo que ocurre es que intentamos hacerlo rápido para que nos lo necesitan rápido y dejarles pensar a los que no necesitan pensar. Respecto a la segunda pregunta. Lo que pienso nunca la habrá. A ver, tenemos esfuerzos que intentamos aunar entre las distintas especialidades para crear registros donde están pues, los pacientes que pueden ir bien, que es una parte que ya llevan haciendo tiempo los endocrinólogos de este país para ver el mapa nacional de cáncer de tiroides y desde hace menos tiempo para intentar buscar también aquellos grupos de pacientes con cáncer refractario. Esto estamos en ello, pero al fin y al cabo esto no deja de ser un registro o una base de datos que va a estar muy influenciada por la gente que mete los datos. Si los meto yo, todos van a ser de los malos. Si los mete él, mitad y mitad. Bueno, no, mitad y mitad no. 90 y 10. Si los pone ella, probablemente casi el 100% van a ser de los buenos. Lo bueno sería un registro, realmente un censo de cáncer, como están los registros, que hay varios en este país, pero eso, que cogen una parte representativa de la población y luego extrapolan datos a nivel nacional. Pero un registro, como puede haber en Suecia, de que todo paciente con cáncer queda registrado, y esto es algo de gobierno central en este país... No lo vamos a ver aquí ni bueno. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre el medular de tipo familiar. Mis 3 hijas tienen Mendoza, la mayor tiene 10 y ya se ha sometido a una tiroidectomía profiláctica. Y tengo 2 preguntas, una acerca de la cirugía. Pues su opinión sobre la cirugía profiláctica en niños, pues las pequeñas ahora tienen 7, así que están pendientes de operación. Y la segunda es sobre seguimiento. De todas las enfermedades que están asociadas al Mendoza, ¿cómo tiene que ser el seguimiento de estas pacientes a partir de la tiroidectomía? ¿Cada cuánto tiempo? Y bueno, gracias a todos. Bueno,
expresé un poquito la filosofía de la actitud que se tiene que tener con el familiar, lo que te dije antes. Cuando hay alteración genética, vale la tiroidectomía. Si ya llegamos tarde y aparece tumor, hay que hacer linfadenectomía. Y si hay ganglios positivos, seguro que hay metástasis. ¿De acuerdo? Entonces, sí te recomiendo que vayas a un sitio donde haya cirujanos endocrinos que estén especializados en tiroides, y en, si tienes un cirujano endocrino que también haga niños que son, vamos, yo no los conozco, porque normalmente cuando tenemos que hacer esto en nuestro hospital, se lava un cirujano endocrino y un cirujano pediátrico, porque bueno, pues esto es una patología que se cuenta con los dedos de la mano. Y que el cuidado, sobre todo, del hipoparatiroidismo. O sea, el resto, que lo operen con como se hace la cirugía tiroidea hoy día, es decir, con neuromonitorización del recurrente, si es posible, monitorización continua del vago, con amplificación del campo visual, mediante lo que quieras, mediante lupas o mediante visor, y que cuiden las paratiroides. El hipoparatiroidismo en niños es un drama, por la formación ósea, por todo lo que conlleva. Menos drama porque hay PTH sintética, hay paratormona sintética, pero desgraciadamente no hay vía oral. Es intravenosa y bueno, todavía tiene sus cosas. Pero sí que mi consejo es que vayas a un centro que tenga alto volumen en cirugía tiroidea. El Hospital Central de Asturias, donde te ven, tranquila. Es que yo tenía pistas ya antes. Pero... No, entonces... A ver, perdona. Yo lo que sí soy partidario es de que estas cosas que reúnen muchos especialistas tienen que ir a cargo de la Seguridad Social. Esto vale mucho como para dejarlo en una compañía de seguros que siempre va a raspar en algún caso, ¿vale? No, entiéndeme, también puedes ir perfectamente a que te operen en Valdebrón, no pasa absolutamente nada, pero lo que quiero decir con eso es que yo creo que vale el concepto de centro de gran volumen con cirujanos que solo hagan eso, ¿vale? Y no se trata de que te operen en un hospital pequeñito un cirujano que un día opera la vesícula y otro día opera el tiroides. No se trata de que te operen en un sitio donde el tiroides lo operan 12 cirujanos distintos, porque entonces ninguno puede operar suficiente. Probablemente casi todos los hospitales grandes de este país, salvo alguno con problemas de organización, valga para una primera cirugía. Para una segunda o una tercera, y es donde a lo mejor hay que plantearse a veces más la emigración, ¿no? Respecto al seguimiento de otras enfermedades relacionadas con el Mendoza, y estás pensando fundamentalmente en el feocromocitoma. Entonces, depende un poquito de la mutación en concreto. Hay mutaciones que se asocian a un riesgo de feocromocitoma muy bajo y mutaciones que se asocian a un riesgo de feocromocitoma más alto, ¿no? Que respecto a eso, es muy raro que haya casos de feocromocitoma antes de los 10 años de edad. El primer caso descrito de una niña con un Mendoza con un feocromocitoma en una mutación en 634, que es la más frecuente, no sé cuál es la vuestra. 620. 620 se comporta parecida a 634, un pelín más benigna. El primer caso de feocromocitoma descrito es una niña de 9 años. Pero habitualmente es raro que aparezca o muy difícil antes de los 10 años. Pues yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Una, no crear una sensación de enfermedad a alguien que no la tiene, que tiene las superficies normales. Y luego, que los efectos secundarios de las pruebas no sobrepasen a los beneficios. Entonces, yo haría determinación una vez al año de metanefrinas, de los productos derivados de las catecolaminas, que son las que vemos, y haría resonancia en lugar de escáner, porque la resonancia no tiene radiación y es un paciente que va a tener que hacerse muchas pruebas a lo largo de su vida, aproximadamente a partir de los 10 años, una vez cada 2 años aproximadamente. En algunos casos plantean que con mutaciones que no sean 634, que tienen menos riesgo de feocromocitoma, probablemente entre los 10 y los 20 años se puede ser mucho más laxo. Y probablemente se puede hacer a lo mejor una de los 10, a los 15, a los 20 y luego hacer un poquito más. También sabemos, pero esto es como muy nuevo, también es un artículo de este año, que la fecha de aparición del feocromocitoma no va aumentando a lo largo de toda la vida, sino que hay un momento en el que aumenta más a partir de los 20 años y luego a partir de los 50, ya si no lo has presentado en los 50, ya es muy raro que te aparezca. Entonces, hay que como que condensar las pruebas en el momento en el que más frecuente es que aparezca.